la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Abigail está como loca con los caramelitos que trajeron las chicas. Unas genias. Unas genias. Una genia. Ya la vamos a saludar en un ratito, nada más. Mirá. Un poco tímidas. Me gustan las gomitas de eucalipto. Yo paso porque voy a comer en un rato. Yo también. Un poco de comida, comida. Yo también voy a comer comida, comida. ¿Y también le vas a entrar esto? Yo también quiero comida. Las gaseosas. Nos mandaron chocolate, Mica y Noé, que les mandamos un beso grande. Mirá las gaseosas, ¿ya estás? Trajeron, tenemos bebida. La gente se ha apiado de nosotros, dijimos, che, tenemos hambre. Todavía no llegó nada de comida, comida, pero seguramente algo, una empanadita que nos va a mandar. Sí. Pero nos trajeron chocolates de todas las marcas, un montón. Las chicas, Noelia y Mica. Mica, que vinieron a saludar. Y no, se fueron ya, vinieron a saludar y se fueron. No, ahí están, sí, sí. Ahí están, sí, no, porque ya, como no se puede estar acá adentro, ya los chicos en un toque, pero están ahí, pasaron a saludar. Bueno, hacemos una cosa. En un ratito, Lourdes le va a tirar a todas las cartas. Upa. Sí. Pero ahora vamos a invitar... A mí me hacen el corte y yo estoy feliz. ¡Ah, ya está! ¡Ay, esa sonrisa! Sonrisa de oreja a oreja. No vale así. No, pero le falta un toquecito, ¿eh? ¿Le falta un poquito? Sí, quiero que se enteren todas. ¿Le falta...? Siempre me falta un golpe de horno. Y bueno... poquito nada. ¿Y de cuánto salió? Bueno, le damos un fuerte aplauso, la vamos a recibir, ¿sí? Sí, se vino como con todo ella, ¿eh? Sí, 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 sí. La señorita Janina Yunta. ¡Bravo! ¡Qué linda que está! Mirá cómo es. Todas las pieles se trajo, ¿eh? Sí. Sintéticas, sintéticas. No, se las trajiste. Ah, sintéticas las pieles. Yo digo sintéticas, sintéticas. Divina, divina. Las botas, divinas. Hola. Saludos hola, a todos. Repartimos. Hola, chicos, qué placer. ¿Cómo qué honor estar acá? ¿Ay, yo voy al medio? Sí, obvio. Al medio, mira, te dejamos. Le traje el medio. Regalo el disco, chicos. ¡Qué lindo! Después le doy muchas a todos, gracias. Porque todos quieren que bueno. Qué buena onda, mira, se va. Vente la canta yo con vos. Qué lindo que está, Bernia. Y voy bailando fan. Me encanta esta canción. Se va a sumar. La verdad, esta la canté yo con ella. Sí, ahí. Para que te lo cierro, ¿eh? Y la bailé, todos los chiches. Bueno. Estamos haciendo técnicas de canto. Correte un chiquitín más allá. Sí, porque vino que tenemos que hacer un invitado. Ya mismo. ¿Sí? Ahí se pone como loca ahí. Bueno, el que está bailando ya, está allá atrás, ¿sabes quién es? Sí, un genio. Él es cantante de una banda grosa. Sí, vino el otro día, bailamos, escuché el disco, me encantó. Foxley me encantó. ¿Y? ¿Cómo se llama? Foxley. Ah, muy bien. No, Foxley. 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 Son las Foxlands. No, porque ¿sabes qué? Me quedé con el funk. Me quedé con el funk y dije Foxley. No, no. Es Foxley. Porque vos que sos la locutora que me decís a mí que me como las S. Perdón, sí. Bueno, yo le agregué una C. Le damos un fuerte aplauso a Piro Sanz. Buenas noches. Además, buenas noches. Cantante de Foxley. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Un besito. La banda. Por favor. Qué divinos. Pase. Permiso. Sí, me siento acá. Sí, ¿qué sí, tal? Sí. ¿Cómo les va? Buenas si noches. Además, Piro, yo me acuerdo, la otra vez cuando vine acá, también dije, a Piro le veo una cara de conocido. De conocido de algún lado. Y Piro es, las chicas nos ponían en Twitter. Hay caras que suenan, sí. Está Piru, está Piru. Nosotros estamos como locos. Es más, le dije a Hernán. Digo, no, qué raro que las chicas, sí, tantos seguidores, viste, sí, tantas chicas que te están titeando en el mismo momento. Digo, qué raro, che, este pibe. Mirá la cantidad de seguidoras que tiene, que viene la banda. Tranquilo. Sí. ¿Dónde la vimos? ¿Dónde lo vimos? También después fuiste un chico Cris Morena. Claro, yo empecé... La abuela tiene... Empecé en uno de los primeros realities de... Bueno, en realidad el primer reality de cantantes solistas que se hace en el 2002. Uh-huh. Bueno, allí me crucé con ella también. Yo estuve en todo. Mirá, estamos viendo imágenes. Eran un montón de gente. Sí, como eran 3.500 personas y quedamos 16. Fue el primer reality hecho con patacones y Lecop. Claro, porque era un año, era en el 2002, era un año muy caótico. Claro. En una época cobre en patacones y Lecop. No, ese programa se llamaba Sorpresa 2002. Estábamos en el mismo lugar. Y todos de uno. Y la música me fue llevando a conocer, sí, a Cris. La conocí adentro de un estudio de grabación. En el estudio de Furmansky y Novelo, que son los productores de R-Way, que fueron siempre. Y que habían pegado onda conmigo y me invitaron a demear una canción.
Yo me demoré 15 minutos, esas cosas del destino. Para hablarme en castellano. A armar una maqueta. Ah, lo que después se convierte en una canción a todo nivel. Demiar se llama. Demiar. Claro, demiamos un sábado y me dicen, che, tenemos una hora porque después viene la Kia. Ni idea quién era la Kia. La Kia. Me demoré 15 minutos. Muy de músico, y, ¿no? Y cuando salgo estaba Cris y bueno, tú. Era la Kia, es Kia. Tuve un feeling, tuve un feeling ahí. Claro, era la ley. La, que podía, la verdad que yo no sabía bien en la que me metía y me gustaba lo que me estaba ofreciendo, que era hacer mi música, irme de gira por Israel. Casi nada. Casi nada, ¿no? Casi para un pibe que laburaba de otra cosa y tenía su banda los fines de semana, era algo muy lindo. Esas y bueno, cosas del destino que ni y arrancamos. Sí, en realidad, no te voy a mentir, yo las esperaba. ¿Sí? Pero yo no, las no esperaba. Las buscaste, no es que buscaste. No a sé. Morena. No, a Cris no. Claro. Uno desemboca, de hecho, claro. Después de Cris, yo siempre fui músico y seguí trabajando con la música. Y las cosas que más importantes que me pasaron a nivel musical no tuvieron prensa. Pero uno busca. Nosotros, cuando yo vivía en Mar del Plata. Sí. Siempre sabemos, en Mar del Plata sabemos que el barba atiende acá. Claro. O sea, de alguna manera u otra tenés que venirte y bueno. Está en todas partes, sí. Pero atiende en Buenos Aires. Sí, ¿no? Sí, tiene característica de Buenos Aires. Sí, la central está acá. Es así. La central está acá. Sí. Vos, bueno, todos los que ella también es del interior, claro. Yo también soy del interior. Claro. ¿Sos de acá, Mati, o sos? Yo creo que soy de acá. ¿Sos porteño? Sí. ¿Creen que soy de acá? La verdad, todos me preguntan dónde nació mi viejo. Pero no, nací acá, en Vicente López. Vicente López. Provincia de Buenos Aires. Yo quizás de provincia también. Pero acá, sí. ¿Vos, Jimé, también? Sí, de acá. Bueno, mi familia ahora vive en Mar del Plata. Les mando un beso a mi papá y a mi mamá. ¿Están allá? Me deben estar mirando. Sí, mis papás viven allá. Y mi hermanita, como yo digo, mi hermanita, tiene como 25 ya. Sí, pasa eso. Hasta hace 3 meses vivía allá y ahora se vino para acá. Me encanta porque obligamos a la gente en este programa a estar despierta hasta tarde. Sí, nos están mirando seguramente mis papás. Y a los invitados también. A los invitados. Y te vas a quedar hasta las 6, Romeo. Sí. 6 menos 5. Hay más como poco, así que mañana. No hay. Hoy no trajimos más. ¿Ah, no? No. Mira, yo traía de casa yerba. ¿Yerba hay? Siempre. ¿Movilla? Con gente como vos, más vale que haya siempre. Yo soy Romeo. ¿Lleva y movilla? ¿Cerca cuántas cuadras? 15, 10. ¿Bombillas? ¿Hay bombillas? Sí. Y bueno, ahí por está. Ahí va Romina Yunda. Janina Yunda. No. Janina. ¿Quién dijo que tú eso, y yo estamos? Chao, chao. Sería bueno una mezcla de Romina Yunda. Se fue a Abby. Ahí te traigo la nueva. Se fue. Vení, Abby, vení. Qué bárbaro. Tráeme la verde, por favor. Me lo olvidé. Sentate bien pegadito atrás. Muy interesante. Yo tengo mi vida acá, chicos. Bien pegadito atrás de eso. Más atrás todavía. Más atrás de eso. La mezclé con Janina, cualquier cosa. Mientras que me mezcles con gente con talento. Siempre. Acá en este programa siempre tenemos gente con talento. Siempre. Hoy justo estaba por contarlo, pero me interrumpieron. Me interrumpió Romina Bonfrinotti. ¿Cómo se empezó? ¿En serio? Me está cargando. ¿En serio? Me está cargando. ¿Qué pasa, Matías Vázquez? ¿Algo para decir? ¿Qué feo los compañeros? Después te lo mando por WhatsApp. Pero teníamos un productor en la radio, Lucas Lamardo. Que íbamos a la pausa y entraba. ¡No se pise! ¡Le dije que no se pise! Era re tranquilo, Lucas, pero entré y decía, chicos, se están pisando. Y ahora producía Corona. No lo pisamos. ¡No se pise! Ahora se ¿Le dirá lo mismo? ¿Adiós? Entra y le dirá, no se pise, una Corona. Pero te acordás, era bravo. Sí, ¿por qué hablan todos juntos? Y tenía razón. Se necesita ese nivel de exigencia en la radio, con gente que se pisa. En la radio y en la tele. En la tele pero en la radio debe ser peor, porque como vos acá los estás viendo, entonces, bueno, entre todos se pisan, pero entendés lo que está pasando. En la radio, bueno, estás escuchando, claro, que no les ven la cara, pero ahí es más complicado. Somos 8 acá personas. En el estudio sabés lo que está pasando. Si vos estás mirando en tu casa, somos un montón de mangangas hablando al mismo momento. No se da bronca cuando estás mirando la tele y decís, che, a ver qué sé, qué sé. Acá a veces nos pasa que, por ejemplo, recién ella estaba hablando con Romy, sí, porque yo otra cosa. Y vos, no, vos con ella, claro, porque vos te acordás. Entonces somos 8 y si cada uno hace cosas, nos perdemos todos. Entonces ella a veces me dice, Lirio, y yo, sí, y como que, Abby, volvés al eje. Muy bueno. Volvemos al eje. Pero hablando del eje, hoy a la tarde estaba en el supermercado comprando y una señora dijo, che, chicos, te quiero decir algo, me dice, son el único programa de la televisión argentina que tiene tanta cantidad de invitados. Yo le digo, no, sí, me dice. Le digo, no, está, y le empecé a nombrar el programa. No, pero mira, pensá, me dice, una señora grande. Sí, grande. Que dice, tienen uno, ustedes tienen siempre 5, 6, los viernes tienen como 9. Sí, es cierto. Y yo me quedé pensando y digo, que alguien te lo diga para que vos entres. Es difícil que venga tanta gente. Ganás a Mirta.
Claro, porque Mirta tiene 5 o 6, nosotros acá tenemos. Pero lo que pasa es que también. Sí, es cierto. Sí. Y esa está 2 veces por semana. Horario, normal. De gente normal. Normal. Claro, que este no. Claro. Es difícil. Y este horario está bueno. La gente se queda. Este horario, por, eso, claro. Por lo menos yo lo miro siempre, chicos. Bueno, hay mucha gente en Octambul. Sí, sí. Gracias a Dios, ¿no? Nosotros hacemos una campaña con Abby, hicimos bajar el café en los supermercados para que la gente compre más café. Claro. Muy bien. Muy bien. No. Sí, 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 hablamos con todo lo de los precios cuidados. Llamé a Costa y le dije, por favor, Costa se llama, Costa, ¿no? Sí, Costa. Sí, 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 le dije, Costa, por favor, poneme el café a cero, cosa que la gente vaya. La gente no sé, sí. Bajaron el café, cosa que la gente esté despierta. No, pero en serio, nosotros no, pero se queda muchísimo. Producimos todo. Pero si un arduo trabajo. Sí, 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 sí. A Piru, hoy. Sí, el 9 de julio yo los vi producir un programa de un estudio al otro. Iban, tenían al Mago Sin Dientes en uno, tenían a Divina Gloria acá presentando una obra, tenían una banda de forajidos, los Foxley, ahí haciendo un divino. Fue muy lindo y creo que también la gente le encuentra como algo diferente a ver algo en vivo, que claro, todo el tiempo puede estar pasando algo. Y además, si llega la noticia, vos vas a ser el primero que la va a comentar para el país. Bueno, ¿no? Tuvimos varios. De hecho, a esta hora le tocó a Robertito. Nosotros no estábamos, fue lo de Nisman, por ejemplo. Claro. Tuvimos saqueos en Córdoba, estábamos nosotros aquí en vivo, cuando fueron los saqueos en diferentes lugares. Varias cosas. Bueno, cosas, asesinatos a la noche. Que bueno, la alerta siempre es un canal de noticias y tenemos que tenerla. Sí. Pero lo bueno es que estén todos ustedes acá. Es difícil, en serio, ¿eh? Es difícil producir un hombre que te dicen, no, es un horario hostil, te ponen algunos. Y vos decís, ya sé, bueno, pero te estamos pidiendo si querés venir y no tenemos está que... Está con la Real Academia Española. ¿Pasa que cuesta decirle que no, Hernán? Está buscando que es hostil, ¿no? Está buscando que es hostil. ¿Qué pasa? Cuesta decirle que no, Hernán. La verdad que se pasa bien, un buen momento. ¿Eh? Era un placer. Pasa un buen momento. Con Hernán, con Abigail, hay un buen momento siempre acá, ¿verdad? ¿Viste? Sí, se siente, por lo menos yo siempre que vine me sentí muy cómoda y hoy estaba en la fiesta de Cenicienta, realmente quiero contarlo, me escapé, me dice, no te puedo decir, le digo, sí, no me puedo decir que no a Hernán y a Abigail y a Maxi Cardassi, que le mando un beso también, que me dice, Yani, hoy te toca, y digo, bueno, me escapo, me escapo. Yo me fui a ver, da gusto. Una hora fue mucho. Muy bien, muy bien. Le cortamos todos y le cortamos la fiesta a todos. Aplauso para todos ustedes. Yo dejé a mis amigos comiendo en casa también, les mando un beso al Chino, a Dani, a Denise. Y a Juanpe, que estaban en casa. Sí, les dejé ya unos cafecitos, justamente el café. Sí, sí, me tomé uno yo así rápido. ¿Cómo va cambiando la gente también? Los que se retiran, los que vienen de trabajar y también nos prenden. Claro. Los que vienen muy así excitados y se enganchan, los mozos. Es el recambio turístico que decimos nosotros. Este es un recambio. ¿Qué hacen la previa antes de ir a bailar también? Bueno, la previa que hay ahora, terrible. 4, 5 de la mañana. Los mensajes que nos llegan ahora de nuestros amigos son... Hola, yo te lo interpreto como lo estarían diciendo ellos. Porque... ¿Todos entonados? Es así. Hola, Ernie, manda un saludo a toda la banda de Villa María que está tomando un fernet después del asado. Más o menos por cómo está escrito, yo lo voy interpretando. ¿Viste? Pero claro, están haciendo previa. Matías Salvatierra. Hernán tiene que hacer un monólogo. Argentino que dice: saludo para Jimé Piccolo. Yo fui al casting para la obra y no quedé, dice Mati. Mandamos un beso. De verdad, el casting vino mucha gente muy buena, muy buena. Qué crueles son los castings. Ay, me has avisado y me presentaba. Horrible. Yo es la primera vez que me toca estar del otro lado. Yo soy actriz y siempre me toca ir a los castings. Y yo hubiese hecho una obra que entren todos. Porque de verdad eran todos increíbles. ¿Viste? Cuando los vas viendo decís, wow, y este, wow, y es mejor que el que. Y eran todos uno mejor que el otro. Y como productora, ¿cómo? ¿Y en qué te basás entonces para hacer la selección? Porque si son todos muy buenos, me imagino que el trabajo debe haber sido muy complicado, ¿no? Fue muy difícil. La verdad que lo que nos basamos, por lo menos nosotras, fue en lo que buscábamos específicamente. Nos parecía que, por ejemplo, el buscar el rol de la abuela, que lo hace Facundo López, que aparte es una abuela increíble, era verlo. O sea, vimos un montón de chicas, vimos chicos, claro, vimos qué mujeres raro que grandes, lo haga un hombre al papel de mujer de abuela. Todo. Vimos mujeres, vimos chicas jóvenes, chicos. Sí, tiene 20 y pico de años, Facu. Y hace una caracterización espectacular. Facu es imitador aparte. Y la verdad que cuando lo vimos, ya estaba. Aparte, ya teníamos como 4 o 5 que nos habían encantado y atrás de eso terminó entrando él, y que él en realidad venía a hacer otro casting. Claro. Y mi socia Denise, que le mando un beso también, que lo vio y dijo, ¿por qué no lo probamos como abuela? Yo le dije, bueno, dale, estábamos acá. Sí. Y lo hizo, y cuando lo vimos, que estaba en bermudas, todo barbudo, con una musculosa, y cuando lo vimos, vimos a la abuela que estábamos buscando. No había nadie más. Pero espérate, ¿él al casting lo hizo caracterizado de abuela? No, cayó en short, musculoso y todo barbudo. Yo cuando la vi dije, nunca en la vida va a ser la abuela, en mi cabeza. Lo escuché hablar y dije, chao, es nuestra abuela. ¿Cautivo?
No hay nada más. Todo barbudo. Bueno, hablando picante. De eso. Sí, mágico. En mi época, uno iba a un casting y te arreglabas, la mujer se maquillaba, se arreglaba el pelo. Hoy si no te arreglabas. Sí, olvídate. Pero los actores son de otro gremio. ¿Eh? Amigo, yo igual soy de ese estilo, ¿eh? Yo te voy a los castings arreglada. A mí eso de ir haciendo mal, no me gusta. Me da como que parece como si falta de respeto. Claro, como si fuiste de favor. No, sí, toma tu tiempo. Tal cual. Vi Luz y entré y me parecía que estoy bien. Que saqué el placar. Claro. Es muy relativo el casting, ya, igual. Es la carta de presentación. El mundo que hace, las personas que hacen casting, los actores cuando hacen publicidad, es muy relativa también la publicidad del director. Quizás vas muy producida y te dicen, no, pero yo no te veo natural. Claro. Quizás vas natural y les gusta. Te falta natural. Claro, obvio que depende de lo que te pidan, pero los castings para tele y todo... Siempre tenés que ir producido, sí, por lo menos con sí, un peinado, maquillado y con buena pilcha. Un poco de un reboque. Un reboque. Claro. Alguien lo va a ver ese casting. Aunque yo sea con pintura la cal. En el casting de C5N... Canal de noticias, pelo desmechado cual Piru. Yo era así, era Piru, era igual a Piru. No te miento, hay fotos, Turco, te las mandé ayer. Tiene los pelos como Piru. Muy bien. Y me dice, ¿te peinaste? No, me dice, flaco. No, salí sin peinar. Perdón, antes de contar la anécdota. ¿Vos, Piru, estás de novio? Claro. Ah, listo, un beso. Un beso, mi diosa, venís en casa. Listo. Está mirando. Está mirando un beso. Está con tus amigos tomando café. Exacto, está haciendo un cafecito, unos bombones. Perfecto. No, porque te iba a meter la pata mal, porque está como abrazando a Romy. No, lo que pasa es que... El señor Hernán Lirio me dice en el corte, el sillón se presta para la fiesta. Y es un sillón medio... No, esto es como de... ¿Cómo se llama tu novia? Denise. ¿Denise? ¿Es Delirio? Besito. Mirá, no, esa foto es mundial. ¡No, Lirio! Esa es una maldad, esa no era para mostrar a Zeta Yabú, Zeta Yabú. Pues sí que puedo ponerlo. Saca eso, Turco. No, muy bueno. ¿No era yo? Qué musculoso. Hoy había arrancado con una muy buena selección de fotos. ¿No era? ¿No era? ¿No era? ¿Ves? Así estaba yo. Matías, la otra. ¡Hola, ahí estábamos. ¡Qué linda! No, irreconocible en esta. Era un flogger. Ahí va. Mira, esa. Ahí pará, Estebanés, ¿quién sos? Así como estoy en esa, vine al casting, mira. No, la otra. Pará, Estebanés. La otra. Ay, qué malo. Los pelos de mechado, la que pusiste recién, esa no, la otra, tú. De perfil. Otra. ¿En qué no había más? Adelante. Esa. Así. Déjate como pelo. Así te hace el casting de Ceci. Qué buena gafa. No, mira eso. ¡Bravo! Acá viene, vení. ¡Bravo! Mirá, viene. Muchas gracias. Y no son de Raquel Manchini. No, espera. Muchas gracias, no vamos a mostrar. Gracias, Bueno, los chicos de la serie de Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Saluda a la gente. Un abrazo a la gente de Kentucky, gracias. Nos qué buena onda. Bueno. ¿Así de la nada? Bueno, que no se enfríen, Nos estaban mirando y vieron que nosotros reclamamos comida y nos trajeron. Y nos trajeron ellos, son unos genios, siempre están ahí. Acá siempre están acá. Se nos rompió la notebook. Ahí después lo... ¿Querés que lleve una para arriba? Sí, después la llamó. Quiero un iPhone. Se me rompió el celular, che. Ahora en un rato va una... Quiero un novio, algo más. Los chicos que nos mandaron de onda, unos genios. Muy buenos. La verdad que sí. Acá enfrente. Vos sabés que siempre, nosotros vamos a comer siempre. Acá enfrente. Acá enfrente. Los sábados terminamos de trabajar y nos vamos a... Aparte la mejor pizza, Gracias, sí. No podemos decir mucho porque si no... Es la cena de desayuno o el desayuno almuerzo. Es algo raro. Es la rareza. Es agradecer, no vamos a mostrar caja nada, pero agradecer a la gente que... ¡No! ¡Escucharon! ¡No tengo cucaracha! ¿Qué dijo? Ahora seguimos hasta las 3, Turco. Espera. Ahora no queremos ir a la pausa, Turco. No. Dicen, ahora no. Nunca, siempre tenemos que organizarnos. Pausa. No, estiren un poco más. Ay, es que ahora me está matando. Por favor, ahora escuché. Ahora no quieren ir al corte, ¿no? No, perdón. Sí, yo porque, a ver, yo pensé en los invitados, porque el comentario recién cuando llegó la pizza fue... que no se enfríe. Claro. Y digo, bueno, no los voy a hacer comer de primera en vivo. Perdón, Turco. Entonces dijo, vamos al corte, que nos está esperando el mago Marco. Aparte. Uno de los conductores a veces tiene la necesidad de ir al baño a hacer pipí. Es cierto. Y el Turco
aguanten un poco más. Sí. Sí. Ahora como llegó Pita, y estamos que los trata sentados bien, así en yo. Un momento. Sí, y estamos. Y nosotros, la seña para Coso es cuando le hacemos así con la mano al turco, ya sabe que queremos hacer pipí. Y por ahí dice, un poco más, chico, y nosotros estamos que viste que ya fruncís. Llegan las pizzas, chicos, si quieren podemos hacer un cortecito. Ah, no, ¿dónde viene la venganza? Lourdes, predicciones para todos, uno por uno. Te escuchamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora no quiero. Nunca tuvo hambre, Romina. Es que yo te ve, yo vengo sin nada. Bajar, ¿no? Yo comí bajar, muy bien. ¿No? Bueno, el turco quiere bajar. No hacía falta aclarar. Te salvó San Kentucky a vos, si no sabés qué. No comías hoy. Sí. Mañana te voy a hacer. El lunes va a ir a buscar el catering el turco. ¿Viene en la moto el turco o como? No, en el auto. Antes era San Sebastián Lorenzo Lama. Caía en la moto. Ahora viene en el auto. No, hace frío, chicos. Ahora le da frío a la moto. En el invierno, la moto. Ahí está, mira. ¿Cómo la agua? ¿Chilinista? Está como agua de la fuente. Está atentísimo. Arroba Fran Morales de Jota. Escríbanle a Fran y pídanle música. Pídanle música porque lo que le pedís. A ver, pídanle tema. ¿Qué quieren que ponga Fran? A ver. Yo quiero, ¿sabes cuál? La de. Pucha, siempre me olvido. Pidan y después le digo. La del video de las bodas, Fran. ¿De qué video de las bodas? Que van a todos los casamientos. ¿La de los rompebodas? No. Sugar. Es más, ni me dice, lo pone directamente. Sugar de. ¿Cómo era el grupo? Ay, después que ponga Calvin Harris. En un ratito. Mati. Calvin Harris, ¿quieren ustedes? Bueno, nos vamos a la pausa con este de Calvin Harris. Hola. Ay, no, Lourdes. Lourdes está chocho con Calvin Harris. Está el hijo de Lourdes, vino también, que es piloto. Bueno, tipo, trajo la gaseosa, se va a pararle. Es piloto y soltero. Rami también está soltera. Bueno, tampoco. Piloto, los pilotos. Los pilotos vuelan. Laburemos la situación. Estás solita, mirá la parte de la situación. Es incómoda. ¿Es mentalista, Lourdes? Yo te entendí mal. Sí, va a trabajar también en el Maipo conmigo y va a ser la parte de control mental y relajación. Si yo veo, mira, él. No cree mucho ahora, pero si yo veo, él me supera 3 veces. ¿En serio? Pero se dedica, tiene varias carreras, ¿no? Pero sí, sabe, él te mira, es fuertísimo. Es muy caballero, ya lo notamos. Sí, es muy. Bueno, sí, se entusiasma mucho. Vino y preguntó cómo tomar. Sabe mucho sobre los números. Y bueno, va a ser a la mitad del espacio, va a haber zombies. Ojo, las señoras que vayan porque es un espectáculo fabuloso. ¿Cuándo es? ¿Cuándo empieza? El 11 de agosto. 11 de agosto en el Teatro a Maipo. A las 19 horas en el Maipo, gracias Dino Patalano. Y se van a mezclar los zombies, ojo, cuando uno se sienta. Pueden llevar también un cuaderno para escribir porque yo voy a enseñar. ¿Pero todo. ¿Pero qué va a ser? No sé, no entiendo. Y a mitad de la función, él va a hacer todo lo que sea control mental, ajá, relajación, va a hablar de los números y va a enseñar cómo tener alegría de vivir. Bueno, pero él lo tiene contra él, yo no. En pronto lo hacemos. Che, y ya están llegando los chicos de La Guapa para tocarnos en vivo en un rato con nosotros acá, así que en un rato tenemos música, Me encantó, me encantó. Gracias por venir, chicos. Gracias. Hacemos pausa muy cortita. Lo que dura una porción de pizza. Y ya venimos con mucho más de unas 6 hoy. De unas 6, ¿no? Sí, de unas 6. Sí, de unas 6. Unas 5, pero hoy hasta las 6. Sí, hoy es 6. Sí, sí.